Estamos asistiendo a la más absoluta perversión del lenguaje. Hacer presidente a alguien del mismo partido que lleva 32 años gobernando, le llaman renovar. A dar el gobierno a quienes están manchados de corrupción, le llaman regenerar. Hacer comparecencias sin preguntas y maltratar a los periodistas, le llaman transparencia. A no querer siquiera reunirse con quien ha ganado las elecciones, le llaman diálogo. A repetir el mismo pacto de hace 4 años, le llaman cambio. Porque sí, es el mismo. En nada se diferencia el acuerdo que firmaron el señor Fuentes con el señor Herrera con el que acaban de firmar el señor Igea con el señor Mañueco. Usted, señor Igea, es igual que el señor Fuentes, pero con ínfulas. Eso sí, el botín conseguido para los ciudadanos, para los de Ciudadanos, quiero decir, es mucho más suculento. Diputaciones gobernadas con un solo diputado de 25 por aquellos que querían eliminarlas. Alcaldías conseguidas con 3 concejales de 25. Vicepresidencias, cargos, sueldos repartidos con una obscenidad nunca antes vista en esta tierra, cuya dignidad está muy por encima de su comportamiento y de su ética. Muy por encima.